de su horario bien ocupado para estar aquí con nosotros. And as I thought about this conference, one of the most one of the things I was most excited about was this time. Y al pensar en esta conferencia, una de las cosas que yo más pensaba y más estaba esperando era este tiempo. Miguel asked if we would be open to spending some time with pastors. Miguel nos preguntó si nosotros estaríamos abiertos a la idea de poder pasar tiempo con pastores. And I couldn't wait to spend time with pastors. In Sovereign Grace we have a few things that we're really passionate about. En gracia soberana nosotros tenemos algunas cosas sobre las cuales somos sumamente apasionados. One of those is pastors. Y una de esas cosas es los pastores. We have a leadership team in Sovereign Grace that I serve on that exists Nosotros tenemos un equipo de liderazgo que cuyo propósito es servir a los pastores. Nuestra escuela de entrenamiento se llama Escuela para Pastores. Porque nosotros existimos no para entrenar gente académica sino a pastores. Y no sé es aquí y yo no sé cómo es aquí But in a, in the of America, pero en la cultura más amplia en Estados Unidos pastors are increasingly looked down upon. los pastores continuamente se, están, se le están mirando hacia abajo They are made fun of. Se, la gente se está riendo de ellos They're the butt of jokes. Eh, eh, son como la, la punta de, de, de los chistes pero eso sin embargo debería ser una insignia de honor para Because nosotros porque no hay nada más In the purposes of God Porque no hay nada más estratégico en los propósitos de Dios than pastors. que los pastores. Así que desde el principio quiero agradecerles. Gracias por responder al llamado de Dios de servirle a su pueblo. Gracias por la forma en que sin lugar a dudas ustedes entregan su vida por el pueblo de Dios. The way you pray for God's people. La manera en que ustedes oran por el pueblo de Dios. Por, the way you suffer long with God's people. por la manera en que ustedes sufren por el pueblo de Dios. There are for pastors like that. Y hay, hay cargas para el pastor. Y es lo que el apóstol Pablo llama esa corona que no, no se pierde. Mm -hmm. So I trust you feel His pleasure. Así que yo espero que ustedes puedan apreciar el gozo del Señor. Miguel asked me to talk about pastoral ministry. Miguel me pidió que hablara acerca del ministerio pastoral. Whatever you want. Lo que sea que yo quiera. Big topic. Y ese es un tema muy general. Where do you begin talking about pastoral ¿Dónde ministry? ¿Dónde empezamos a hablar acerca del ministerio pastoral? So I decided to begin simply. Así que decidí empezar de manera sencilla, pero lo que sirve como un fundamento. What's the most important thing about pastoral ministry? ¿Qué es lo más importante acerca del ministerio pastoral? Besides your personal holiness, example. Además de tu santidad personal, de tu propio ejemplo. Because without that, there is no pastoral ministry. Porque sin eso no hay ministerio pastoral. But besides your personal holiness and example, but además de tu eh, eh, santidad personal y de tu propio ejemplo, what's most important? Qué es lo más importante? I believe we can find some perspective on that from the Apostle Paul. Yo creo que nosotros podemos encontrar perspectiva con respecto a esto de parte del apóstol Pablo. So please turn in your Bibles to Paul's first letter to the Corinthians. Así que por favor, vayan en sus Biblias a la primera carta a los Corintios. 1 Corinthians chapter 2. Primera Corintios capítulo 2. I am not this this time will not be a strict exposition of this text no but much of what unfolds from this text de provides an informing paradigm that I would like us to consider as pastors como so let me Pray as we begin. Así que permítame orar eh, ahora que vamos a iniciar. Heavenly Father, we still our souls before you. Padre celestial, nosotros presentamos nuestras almas delante de ti. As pastors who carry much responsibility. Como pastores que cargamos con muchas responsabilidades. as pastors who can be very lonely. Como pastores que a menudo estamos solos. what a joy it is to call you father. Gozo es poder llamarte a ti padre. we love you. te amamos. and lord, you know my burden to care for these men. Y Señor, Tú conoces mi, mi carga eh, por cuidar y por velar por estos hombres. So Así que, por favor, haz eso esta mañana. Oh, draw near to us. Padre, acércate a nosotros. Visítanos con Tu Palabra. Our Clarifica nuestra visión. Encourage our hearts. Anima nuestros corazones. Deepen our faith. Profundiza nuestra fe. Strengthen our resolve. Y fortalece en nuestra resolución. That we might be pleasing to you. Para que podamos ser agradables a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. <clears throat> Amen. One of the encouraging trends among evangelicals in many parts of the world. Una de, de, de las cosas que está animando a los evangélicos en muchas partes del mundo es the central place that the gospel, Has assumed an increased awareness of the gospel and an attentiveness to the gospel. Y, y están prestando atención al evangelio. And I don't mean simply evangelism, y no quiero decir solamente evangelismo. I mean in the church, Sino que en la iglesia. among believers, Dentro de los creyentes. there has spread a much broader emphasis on the gospel. Se ha un por el There's a number of books with gospel in the title. Y hay un número de libros que tienen en su título el evangelio. Defining the gospel and discussing the gospel. Definiendo el evangelio, desarrollando los puntos del evangelio. And applying the gospel. Y aplicando el evangelio. There are new and large conferences that speak about the gospel. Hay conferencias grandes que hablan acerca del evangelio. That's nothing less

Pero esta es una carga que yo tengo. Es una carga que yo tengo para mi propia vida. It's a burden I would have for sovereign grace. Es una carga que yo quiero que gracia soberana tenga. Es una carga que yo quiero que mis estudiantes también tengan. And for the pastors I work with. Y con los pastores que yo trabajo. Here's the burden. Y esta es la carga. and it's especially serious for pastors y es especialmente para pastores. it is possible to discuss and feature and celebrate the gospel yet fail to allow Y sin embargo, to fallemos en permitir que el Evangelio vaya moldeando nuestras to vidas. Fallamos to en dejar que el Evangelio sea que moldee nuestros hogares. Fallamos en que el Evangelio sea que moldee nuestras iglesias. Que esté moldeando nuestros ministerios. James warns about that very thing. in James chapter 1 verse 22. Santiago nos advierte de esto mismo en Santiago capítulo 1 versículo 22. He speaks about Hearers of the word and not doers. Él habla acerca de los oidores de la palabra que no son hacedores de la palabra. Y es como mirar en un espejo y voltearse y olvidarse de lo que uno ha visto en el espejo. James has in mind there primarily the gospel. Santiago tiene en mente allí de manera principal el evangelio. El versículo anterior habla de esa palabra que ha sido implantada, que es capaz de salvar tu alma. And so the gospel... Así que el evangelio, the implanted word that gives life, esa palabra implantada que da vida, is to be received, debe ser recibida, and explored, y debe ser explorada, and spoken, y debe ser hablada. But James would say it's also to be responded to. Pero Santiago dice también que debe que uno debe responder a esa palabra applied. y debe aplicarla. Not heard but forgotten, no escuchada pero olvidada, not heard but left unapplied in my life. no escuchada pero no solo escuchada y y se me olvida aplicarle en mi Not vida. Preached, but then in my no predicada y entonces no la aplico en mi ministerio. Not just assumed, no simplemente que asumimos, but specifically pero que de manera específica and intentionally y de manera intencional applied in every aspect of the church. la aplicamos en cada aspecto de la iglesia. That's the burden I have this morning. Esa es la carga que yo tengo en esta mañana. And, and with this new y, con, of, among y con este nuevo énfasis de, so, en el evangelio dentro de los evangélicos, it's a to which we're es un peligro al cual cada uno de nosotros somos vulnerables. We don't want the to be a Pero yo no quiero que el evangelio sea simplemente un eslogan. We don't want it to be simply professed and acknowledged. No queremos el evangelio o reconocer el evangelio. We want it to be thoroughgoingly applied in our ministries. Queremos que sea aplicado de manera profunda en Think of it this way not just conceptually central. Piénselo de esta manera, que no sea simplemente conceptualmente central, But central. sino que sea central funcionalmente in that we do as en todo lo que nosotros hacemos como pastores. So I'm going to this under three Así que yo voy a desarrollar este texto o esta idea con tres títulos, y todo esto lo encontramos en el ministerio de Pablo. I'll tell y se lo voy a decir desde el principio. Gospel priority, la prioridad del evangelio. Gospel clarity, la claridad del evangelio. Y la intencionalidad del evangelio. First, gospel priority. Primero, la prioridad del evangelio. mire conmigo la palabra del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2. We'll read verses to Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe... No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que en este texto que nosotros conocemos, Pablo hace una declaración categórica. It describes both his life and his proclamation during his founding visit. To the Corinthian church. describe tanto su vida como su proclamación en esta primera visita a los corintios. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa declaración gobernaba el ministerio del apóstol Pablo a los corintios. Both the content of his ministry and the conduct of his ministry. tanto el contenido de, de su ministerio como también la conducta de su ministerio. the two were consistent. las dos eran consistentes. there was no contradiction or incongruity between the two. no había contradicción entre las dos. they were both governed by the same glorious reality. ambas estaban gobernadas por la misma gloriosa realidad. The gospel of Jesus Christ and him crucified. El evangelio de Jesucristo y este crucificado. And if you're familiar with the background y si usted está familiarizado con el trasfondo, against this setting of these professional philosopher teachers of the day. En, en el trasfondo de ese contexto de esos maestros filósofos profesionales de este día. Paul self-consciously himself from them. Pablo de manera consciente se está distanciando de esos filósofos. Personally, de manera personal He renounced él renunciaba a engrandecerse a sí mismo and y a promoverse a sí mismo Methodologically, de manera metodológica he rejected culturally conditioned forms of communication él rechazaba esta manera de, de comunicarse donde condicionaba lo que estaba diciendo Substantively, de manera sustantiva he allowed jesus Christ Cristo y Him crucified to exert a controlling influence over everything He did. Él dejaba que Jesucristo y este crucificado fuera lo que controlara la respuesta de la gente. I find Paul's perspective refreshingly simple. Yo la del Pablo de manera particular, refrescante. Pastoral ministry is not easy. El ministerio pastoral no es fácil. But in some ways it's simple. Pero de alguna manera es fácil. Es simple. There's so much material that comes at you as pastors. Hay tanto material que nosotros recibimos como pastores. But there's only one thing that comes at you with the greatest importance. Pero hay solamente una cosa que nosotros recibimos que tiene la mayor importancia. And that's the gospel. Y ese es el evangelio. In my own as a pastor, y en mi propia experiencia como pastor, I have found his perspective remarkably clarifying, pastorally and fruitful personally. Yo he encontrado esta perspectiva del apóstol Pablo eh, pastoralmente refrescante y ministerialmente fructífera. This text defines. Paul's ministry among the Corinthians. Este texto define el ministerio del apóstol Pablo entre los corintios. Therefore, it provides a wonderful paradigm for pastoral ministry. Y por lo tanto nos provee un, un paradigma maravilloso para el ministerio pastoral. And in particular, a paradigm for pastoral priorities. Y de manera particular, un paradigma para la prioridad del pastor. Y yo puedo compartir esto en cualquier nación, en cualquier cultura. Regardless of the context in which you serve, sin importar el, el contexto en el cual usted sirva. Regardless of the complexities we face, sin, sin importar las complejidades que nosotros enfrentamos. Paul's perspective is relevant. La perspectiva del apóstol Pablo es relevante. It's decisive. Es decisiva. As we think about our priorities, en la medida que nosotros pensamos en nuestras prioridades. Now note a few observations about Paul's statement. Ahora note algunas observaciones de For, la declaración de Pablo. First, it's Christ and Him crucified. Primero es Cristo y el crucificado. La segunda parte de esta frase es importante. Hay una especificidad. Paul's message, Pablo está haciendo aquí bien específico con su mensaje. focus to his Christology. Hay un enfoque en su cristología. Él no solamente habló de Jesús. Jesus is a compelling figure. Que la, la figura de Jesús es atractiva. Jesus someone you can relate to, Jesús es una persona con la que tú puedes relacionarte. Much less Jesus a social reformer. O, o que Jesús es un reformador social. You often hear people. Pastores, young pastors say we want to make much of Jesus. A veces escuchamos a pastores jóvenes diciendo, Nosotros queremos hacer mucho de Jesús. We should make much of Jesus. Y deberíamos levantar a Jesús en alto. I want to make much of Jesus. Yo quiero hacer mucho de Jesús. Pero debe haber un enfoque en el cual nosotros. Enfatizamos. Yes, Jesus is compelling. Sí, la figura de Jesús es atractiva. He glimmers with moral purity and unquestioned authority. Él brilla con pureza moral y con autoridad. But we know him preeminently as the savior. Pero nosotros lo conocemos a él principalmente como el salvador. El que vino a dar su vida en rescate por mucho. We can't know him at all. Nosotros no podemos conocerlo en absoluto. Until we know him as mediator. A menos que nosotros lo conozcamos a él como mediador. You never Tú nunca vas a conocer a Jesús hasta que lo conozcas a él como tu sustituto en la cruz. Paying the divine penalty for our sins. Pagando ese esa culpa de nuestros pecados en la cruz. Us to God. Reconciliándonos con Dios. Así que hay algo específico en el mensaje del apóstol Pablo que es su prioridad. Otra observación. Paul's in the La determinación del apóstol Pablo en mantener el enfoque de, de, del mensaje de manera central. Verse 2 again. I decided de no nothing among you. He dicho a una vez más, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. A better translation perhaps, I resolve. Y quizás una mejor traducción sería yo hice la resolución. Ay. Yo determiné. Po made a self-conscious decision to prioritize the gospel of Jesus Christ in him crucified. Pablo tomó la decisión consciente de servir a Jesucristo y a este crucificado. It takes a decision. Y, y esto requiere una decisión. He deliberately chose to subordinate other messages. De manera deliberada él tomó la decisión de poner por debajo cualquier otro aspecto del mensaje. He set aside anything that would distract From Christ and him él puso a un lado cualquier cosa que distrajera del mensaje de Jesucristo. And he rejected any messages or methods Y él rechazaba cualquier mensaje o cualquier método would draw to himself, Que llamaría atención a sí mismo. That would his que, lo que lo ponía a él para presentar todo su conocimiento. And here's the temptation with training. Y esta es la tentación aquí con el entrenamiento pastoral. The more you know, mientras más tú conoces, the more you want to show. más tú quieres dar a conocer lo que conoces. Paul knew more than anyone, Pablo conocía más que cualquier otra persona. But he didn't show it. Pero él no estaba mostrándolo donde quiera que le used. to highlight Jesus Christ in the sí Paul didn't burst onto the scene to draw people to himself with his magnetic personality or his great knowledge. He rejected anything that would take the spotlight off Jesus Christ. Él rechazaba cualquier cosa que distrajera de de poner a Jesucristo como el foco principal. Brothers, that requires discipline. Y hermanos, esto requiere disciplina. It requires resolve. Esto requiere determinación. For Paul it required courage. Y para Pablo esto requería valor. Because in this setting doing that exposed him to criticism and rejection. porque en este ambiente lo exponía a él a críticas y a ser rechazado. other speakers did everything they could to draw attention to themselves. otros comunicadores hacían lo imposible para llamar la atención a ellos mismos. Paul said, no pero pablo decía no. it also requires resolve. también requiere determinación because there's so much in pastoral ministry. That can be disheartening. Porque hay tanto en el ministerio pastoral que puede traernos desánimo. Discouraging. Puede desanimarnos. It can leave us disoriented. Y puede desorientarnos. Bewildered. Y, y puede asombrarnos. And when that happens, y cuando eso ocurre, you're vulnerable. usted es vulnerable. You're vulnerable to looking to substitutes. Eres vulnerable a estar buscando sustitutos. You're vulnerable to looking to other priorities. Eres vulnerable entonces a empezar a buscar otras prioridades. Substitutes for this message. Sustitutos a este mensaje. Something that will get people's attention. Algo que pueda llamar la atención de la gente. Something that will draw a crowd. Algo que pueda alcanzar una multitud. Something that will make my ministry more prominent. Algo que pueda hacer mi ministerio más prominente. No one here would ever be tempted to that, would you? Ninguno de los que estamos aquí seríamos tentados a hacer algo así, verdad? Only in America. Eso ocurre solamente en Estados Unidos. The evangelical world, brothers, is filled with temptations to this end. El mundo evangélico, hermanos, está lleno de este tipo de tentaciones. Books rolling off the presses. Día tras día salen nuevos libros. Barraging us with innovative strategies. Y que nos están eh, inundando con nuevas estrategias. Newfound secrets. Secretos nuevos the pastors have never known for 2000 years, que los pastores nunca han conocido por 2000 años. Showcasing solutions to pastoral dilemmas. Y nos están presentando soluciones a los dilemas de los pastores. Here is how my church grew from 10 people in a living room to 5000 people in 10 years. De esta manera fue que mi iglesia creció de diez personas en mi sala a mil personas. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? Your's will too. Que tu iglesia también va a crecer así. Never believe that. Nunca crea eso. Now there's much we can and should learn from others. Y claro, hay muchas cosas que podemos y debemos aprender But de there's otros. Blessings in receiving pastoral wisdom from others. Hay bendiciones en recibir sabiduría pastoral de otros. But here's the danger. Pero aquí está el peligro. And it's subtle. Y es algo sutil. We can invest that wisdom nosotros pudiéramos invertir en esa sabiduría. We can invest a strategy. Nosotros pudiéramos invertir en esa estrategia. We can invest a methodology. Y pudiéramos invertir en esa metodología. Con una esperanza que solo debe ser reservada para el Evangelio. If you remember one thing this morning, si tu recuerdas una sola cosa esta mañana, remember this: the gospel is the only message que el es el único that God promises que Dios to accompany with saving and transforming. Power. God doesn't promise to bless methodologies. Dios no promete bendecir metodologías. He doesn't promise to bless imitating other pastors. Dios no promete bendecir el a otros pastores. But He promises to accompany the gospel with saving and transforming. Power. Pero él promete acompañar el evangelio con ese poder transformador y salvador. Why would you want to look anywhere else? ¿Por qué querríamos entonces buscar a, a, a otro lugar? A third here. Una tercera observación aquí. Paul's specificity. Eh. El apóstol Pablo aquí es específico. His Él está determinado. But also his focus. Pero también muestra aquí un enfoque exclusivo. There's an exclusivity to Paul's focus here. Hay una exclusividad al enfoque del apóstol Pablo aquí. I determined to know nothing yo, among you yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Except Jesus Christ excepto a Jesucristo. That's critical. Y eso es crítico. It's not just that the cross was the most important topic. No es solamente que la cruz es el tema más importante. Although it was, aunque sí lo era, for Paul only the gospel is of first importance. Para el apóstol Pablo, solo el evangelio es de primer importancia. There are many topics of some importance, but only one topic of first importance. Hay temas que tienen mucha, que tienen importancia. Pero solamente hay un tema de primera importancia. Pero eso no es lo que él está diciendo aquí. Beyond being the most important topic, Además de que es el tema más importante, it was the governing es el tema que gobernaba cualquier otro it wasn't just number one in a hierarchy of subjects no es que solamente era el número uno en una jerarquía de temas it was the one subject that governed all other subjects sino que era el tema que gobernaba todos los otros temas don't put the gospel number one on a list no ponga simplemente el evangelio número uno en una lista make the gospel an umbrella. Si no has del evangelio una sombrilla under which everything else fits. bajo lo cual todo se encuentra to y a lo cual en lo cual todo está conectado we must take paul utterly seriously nosotros here. debemos tomar muy en serio a Pablo this is not hyperbole or exaggeration. esto no es una hipérbole aquí esto no es una exageración i decided to know nothing among you

That he received, temas que él había escuchado o había leído de una carta que había recibido he about a about de, temas que él había escuchado o había se había enterado por un reporte personal y desde el capítulo 7 al capítulo 16 pablo se dirige a un tema tras otro tema. So it doesn't mean Paul never addressed other topics. Así que no significa que Pablo no habla de otros temas. But it does mean that Paul addressed no topic. Pero lo que significa es que Pablo no se dirige a ningún tema unrelated to the gospel que no estaba relacionado al evangelio or in isolation from the gospel o que se encontraba aislado del evangelio regardless of the topic all that Paul taught proceeded from and was related to the gospel sin importar cuál era el tema mm -hmm. todo lo que Pablo hablaba venía del evangelio y estaba relacionado al evangelio. Words, Esto tanto se implica por las palabras del apóstol Pablo. Y es evidente en la forma en que él maneja los distintos temas. This may be my favorite book in the New Testament. Quizás este es mi libro favorito en el Nuevo Testamento. And one of the reasons it is it, it is a remarkable model of pastoral discernment. Y una de las razones es porque es un modelo impresionante de lo que debería ser el ministerio pastoral. If if you're familiar with this letter, you know that Paul Addresses many topics in the church. Si está familiarizado con este tema, sabes que Pablo se dirige a diversos temas eh, a la iglesia en esta carta. And virtually none of those topics were theological. Y prácticamente ninguno de esos temas eran teológicos. Here's what was happening in Corinth. Y esto es lo que estaba pasando en Corinto. People in Corinth were simply living and thinking. La gente en Corinto simplemente estaba viviendo y pensando. In ways that were entirely normal. en formas que eran normales Greco -Roman city. en una ciudad greco-romana ellos no estaban haciendo cosas fuera de lo normal they were just living life ellos simplemente estaban viviendo sus vidas como corintios. Dependiendo del sistema judicial para lidiar con problemas entre los cristianos. Aceptando invitaciones de la gente para ir a banquetes en templos paganos. Que era realmente un tema social más que religioso. Y estos no son temas teológicos.

Con, con, con relevancia al evangelio over and over he exposes these issues to the light of the gospel. una y otra vez él expone cada uno de esos temas a la luz del evangelio so to those engaged in sexual immorality, así que aquellos que estaban involucrados en inmoralidad sexual he, he doesn't just say, Stop it. él no simplemente les dice dejen de hacer eso Good Christians don't do that. los buenos cristianos no hacen eso no he exposes it to the gospel. no él expone eso al evangelio don't you know that your Body is a temple of the Holy Spirit. Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oh, yeah, Dios. You were. You are not your own, you are bought with tú no te perteneces, tú has sido comprado por precio. So Así que glorifica a Dios en tu cuerpo. Usted está viendo lo que él hace. He's applying the gospel. Él está aplicando el evangelio. Él no es simplemente está dando reglas morales. He, he's reasoning with gospel Él está razonando con ellos con lógica del evangelio. ¿Ustedes recuerdan que la gente se estaba llevando a otros cristianos a la corte para resolver sus disputas? ¿Pero qué es lo que dice el apóstol Pablo? Es una respuesta extraña un principio. Pero esto es lo que él dice. ¿Acaso ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Where's Jesus Christ and him crucified there? ¿Dónde está Jesucristo ahí y él crucificado ahí? ¿Cómo cómo vemos eso ahí en esa respuesta? It doesn't mean he always States the atonement, no significa que él siempre él siempre habla acerca de la expiación. But, but that statement is connected to the atonement. Pero esa declaración está conectado a la expiación. Died for us, porque Cristo murió por nosotros and us from this evil age, y nos libra de este siglo presente malo and made us his, y nos hizo suyos and us with Christ, y nos ha unido a Cristo. Our existence. is now different. Nuestra existencia ahora es distinta. And the gospel has introduced a new eschatological reality. Y el evangelio ahora ha introducido una nueva realidad escatológica. One day we will judge angels. Un día nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Do you see what the gospel usted está viendo says. lo que hace el evangelio ustedes ven lo que hace el evangelio Se the gospel changes everything. el evangelio cambia todo so stop living like it hasn't. así que dejen de vivir como si no lo ha hecho you see the brilliance in his pastoral discernment. y aquí nosotros podemos ver el, el brillo de, de su discernimiento pastoral the gospel and its implications In the lives of believers, El Evangelio y sus implicaciones en la vida de los creyentes debe informar nuestro ministerio pastoral, debe informar nuestro discernimiento, debe informar nuestra consejería. No siempre es fácil, requiere discernimiento. Y es por eso que nosotros como pastores determinamos saber ninguna otra cosa excepto a Jesucristo y a él crucificado. There's endless glories in the gospel. Y hay glorias innumerables aquí en el evangelio. Endless implications of the gospel. Hay implicaciones innumerables en el evangelio. You'll never Nunca vamos a terminar de hacer conexiones con el well, evangelio. that's the first thing, gospel priority. Y eso es lo primero, la prioridad del evangelio. The thing we grasp. lo siguiente que nosotros debemos entender, es la claridad del evangelio. I, uh, yo estaba tentado a saltar este punto, pero vayan conmigo a 1 Corintios 15. I don't want to assume. No quiero asumir. 1 Corintios 15, 15, versículos del 1 al 6. Dice allí la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual... Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales... Muchos viven aún y otros ya duermen. So here we see again Paul's in Así que aquí nosotros podemos ver la prioridad de Pablo en acción. I deliver to you as a first importance. Yo le, le presenté esto como. Algo de primera importancia. Only the gospel is of first importance. Que solamente el Evangelio es de primera importancia. But we also see the contours of the gospel. Pero también vemos el, eh, lo que rodea el Evangelio. Él introduce el tema del Evangelio en el versículo 1. Y luego vemos la sustancia del Evangelio en el versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado. He was raised. Y él fue resucitado. Nosotros no tenemos ahora tiempo para explorar esto en detalle, pero quiero que pensemos por un momento lo que es el Evangelio ahora si usted está sentado ahí como pastor quizá usted usted está pensando óyeme pero nosotros sabemos eso por favor permítame a mí recordarme lo que es el evangelio piense acerca de los evangelios Mateo Marcos Lucas Juan piense por ejemplo en Marcos only Mark among the evangelists who names his book The, a, a gospel, the gospel of Jesus Christ. Es solamente el Evangelio de Marcos y Marcos que nombra su libro como el Evangelio de Jesucristo. He that term as a él inventó ese término como una eh, designación literaria. So he his book, the of Jesus Así que él inicia su libro el Evangelio de Jesucristo. Actually, he says the beginning of the gospel of Jesus Christ. De hecho, él dice principio del evangelio de Jesucristo. And then, what does he do? Y luego qué hace? He tells the story of Jesus. El cuenta la historia de Jesús. His life. Su vida. His ministry. Su ministerio. His death. Su muerte. His resurrection. Su resurrección. So, for Mark, what is the gospel? Así que para Marcos qué es el evangelio? The gospel is the story. About Jesus. El evangelio es la historia acerca de Jesús. It's the good news of all that Jesus did to save us. Es la buena noticia de todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Now, in Paul we saw here the summary of that message. Ahora con Pablo, aquí encontramos un resumen de ese Paul mensaje. Pablo estaría de acuerdo con Mark. The is all that Jesus did, El evangelio es todo lo que Jesús hizo. Pero aquí Pablo está dando un, un resumen: Jesus crucified. Jesucristo crucified. and And here in chapter 15 we get a fuller statement of that. Y here in the capítulo 15 encontramos una declaración más amplia. So Paul knows that the gospel is all that Jesus did. Así que Pablo sabe que el evangelio es todo lo que hizo Jesús. But he focuses primarily on the cross and the resurrection. Pero él se enfoca principalmente en la cruz y la resurrección. And that apparently was the case of much of many early Christian statements. Y aparentemente esa, eso era el contenido de muchos credos de la iglesia primitiva. Porque Pablo está diciendo aquí, yo estoy transmitiendo a lo que yo he recibido. Again, Paul would agree with Mark. Así que una vez más... pablo estaría de acuerdo con marcos the, gosp the gospel includes all that jesus did to reveal god el evangelio incluye todo lo que dios hizo all he did to inaugurate the kingdom todo lo que el hizo para inaugurar el reino and what he the substitutionary death he died for sinners. Muerte sustitutiva por los pecadores. But his emphasis is on the latter. Pero su emphasis es en, en la, la parte. When Paul says gospel, he's using shorthand. When Pablo utiliza evangelio, he's giving a summary of the most important aspect of all that Jesus did. Él está dando un de which in turn is consistent. With all the Gospels, lo cual es consistente con todos los evangelios all of which place a specific focus y todos ponen un enfoque especial on the death and resurrection of Jesus. en la muerte y resurrección de Jesucristo así que de todo lo que hizo Jesús su vida, ministerio, muerte, resurrección his atoning work su obra de expiación was preeminent. era preeminente Now. Ahora, esto es lo que yo quiero enfatizar. Que the gospel is Jesus and his saving work. El evangelio es Jesús y su obra de salvación. The El evangelio es todo lo que Dios hizo por medio de Jesús para salvarnos. The is the act of God in Jesus El evangelio es esa obra de salvación de Dios por medio de Jesucristo. I see nodding heads, right? What's that mean? What it means is the gospel is objective. The gospel is concrete. The gospel is complete. One German theologian spoke of the I'll say this. In German, the word for that, like you're pointing at something, en, en alemán, la palabra para eso, como si tú estás apuntando a algo. When German theologians spoke of the Dasness of the gospel. Cuando este, este teólogo alemán hablaba del dasnes del Evangelio o del eso del Evangelio, the gospel is that. el Evangelio es eso. It's what Jesus did. Es lo que Jesús hizo. It's what he accomplished. Es lo que él logró. It's concrete. Es algo concreto. It's historical. Es histórico. It does not change. No cambia. It does not vary. No varía. It does not morph depending on cultural situation. No, no va cambiando as, según la, la cultura. It does not change based upon our individual no va cambiando basándose en nuestra experiencia personal It individual. Like a rock. Sino que permanece ahí como una roca. Forever true. Por siempre es verdad. Forever unchanging. Y por siempre permanece sin cambiar. which means lo que significa personally and pastorally personalmente y, y de manera pastoral it doesn't depend on us que no depende de nosotros the gospel is outside of us el evangelio está fuera de nosotros it's not dependent on No depende de lo que nosotros hagamos. No depende de cómo nosotros nos sentimos. ourselves Nosotros no miramos dentro de nosotros para encontrar el evangelio. Nosotros no miramos nuestras vidas para encontrar el evangelio. Nosotros pudiéramos ver nuestras vidas para ver el efecto del evangelio. Pero eso es distinto del evangelio. I point pastorally, así que cuál es mi punto pastoralmente hablando, this is what we proclaim. esto es lo que nosotros proclamamos. that is what we point people to. a eso es que nosotros apuntamos. that's where we help. people to take their stand. Ahí es que nosotros llevamos a la gente para ayudarlo y que ellos puedan sostenerse también. That's where we want our people to place their feet when everything else in their lives is shaking. Ahí es donde nosotros queremos llevar a la gente para que coloquen sus pies Cuando todo alrededor de su vida está temblando, the el evangelio permanece firme. Does it change? No cambia. It doesn't depend on your no depende de tus emociones. But pastor, I'm so Pero, pastor, tengo tanta ansiedad. Does that change the ¿Eso cambia el evangelio? No. No. But, Pastor, I'm not sure. I'm not confident in Christ. I look at my heart and I don't see anything. Pero, Pastor, no estoy seguro. Yo miro mi corazón y no veo nada. Don't look inside. No mires adentro Look de ti. outward. Mira arriba. Look upward. Mira hacia arriba. Jesus stands. Jesucristo permanece fiel. Su obra es completa. If you point people inside, that is a counsel of despair. Si tú apuntas a la gente hacia adentro, ese es un consejo que va if, a llevar if, a la gente a desanimarse. If you point people inside as to why God loves them, they will despair. Si tú llevas a la gente a que mire hacia adentro como razón para la, lo que por que Dios lo ama, they'll, eso lo va a llevar al desánimo. Ellos no van a encontrar absolutamente nada que amerite el amor de Dios. Nosotros los apuntamos hacia arriba, hacia afuera. That's where hope is found. Ahí es que encontramos la esperanza. Hope is not found no encontramos esperanza dentro de nosotros. Hope is found there. Nosotros encontramos esperanza ahí, The en el Evangelio. So when we speak of being gospel centered. Así que cuando hablamos de ser centrados en el evangelio. I'm not thinking of a ministry or a church that's primarily focused on activity. No estoy pensando en un ministerio o en una iglesia que está enfocada principalmente en actividades or programs. O en programas. Or in the first instance even obedience. Ni siquiera en primer lugar en obediencia. Don't misunderstand. We must obey, y por favor, no me malentienda, or debemos obedecer. Or we know nothing of the gospel. O no conocemos absolutamente nada del Evangelio. The gospel changes lives and hearts and affections. El Evangelio cambia vidas, cambia corazones, cambia los afectos. The gospel empowers obedience and holiness. El Evangelio da poder para que podamos obedecer. But that obedience Pero esa obediencia is not the gospel. no es el Evangelio. Nuestras actividades como pastores no es el Evangelio. Nuestra misión para alcanzar las misiones no es el you know Evangelio. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que cuando tú estás desanimado, cuando tú no ves fruto en tu ministerio, el Evangelio está el evangelio permanece firme It hasn't no ha cambiado tú estás aconsejando un matrimonio que se está deshaciendo sleep tratas de dormir y, y no puedes conciliar el sueño orando por esa pareja el evangelio permanece firme It's true. es verdad.

It's so good to be clear on the gospel. Y es tan bueno e importante ser claro con respecto al Evangelio. Quita todo el enfoque de nosotros and what we do y lo que nosotros hacemos. And how godly your people are. Y qué tan piadosa es tu gente. Si tú estás buscando en encontrar en esas cosas tu gozo, you're going to be an unhappy pastor. tú vas a ser un pastor infeliz. Pero si tú estás buscando gozo en el Evangelio, you can be joyful all the time. tú puedes estar en gozo todo el tiempo. Porque el Evangelio siempre es the verdad. Gospel never changes. El Evangelio nunca cambia. Y el Evangelio nunca va a fallar en lograr ese fruto que Dios quiere. All right. We've spoken of gospel priority. Muy bien, hemos hablado de la prioridad del Evangelio. Gospel clarity. Hemos hablado de la claridad del Evangelio. Number three, gospel consistency. Y número tres, hablamos ahora de la consistencia del Evangelio. Let's turn to one more place in this letter. Vamos a ir a un lugar más en esta carta. Chapter three. Capítulo 3. Capítulo 3. En los primeros dos capítulos de esta carta, Pablo se ha estado dirigiendo a las divisiones que hay en la iglesia. These divi divisions were finding expression in various factions, y estas divisiones se estaban dando lugar en distintas facetas. Rallying around their preferred leader, y, y se estaban agrupando con su líder preferido. Their favorite preacher. Su predicador favorito. And so because of that, y por lo tanto... Paul clarifies the gospel in chapters one and two. Pablo clarifica el evangelio en los capítulos 1 y 2 And then, he, in chapter three, he turns to a discussion about leaders. Y luego en el capítulo 3 él torna su su discusión ahora acerca del liderazgo. How they are to be viewed. Cómo deben verse los líderes. How they are to build. Como deben ser edificados. So there is penetrating and sobering teaching in chapter 3 for the pastor. Así que hay enseñanzas sobrias y profundas aquí en el capítulo 3 para los pastores. So look at chapter 3 in verses 5 and following, Paul addresses leaders in general how to view them. En el capítulo 3 versículo del 5 en adelante, él se dirige a a los líderes y cómo debemos ver los líderes. And then in verse 10 he speaks of his own ministry. Y luego en el versículo 10 él habla de su propio ministerio. So let's read beginning in verse 10. Verse 15. Así que leamos del versículo 10 hasta el versículo 15. Primera Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, Madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que Pablo aquí estaba utilizando una metáfora de la agricultura para referirse a los líderes. And here he shifts to an a architectural metaphor. Y aquí entonces él ahora cambia a una metáfora eh, de construcción, de edificación. And with that shift comes a shift in focus. Y con ese cambio también hay un cambio de enfoque. Y es un enfoque relevante para cada hombre que se encuentra en este salón. The urgency of building the church with integrity la urgencia de edificar la iglesia con integridad. so Paul conceives of himself as a general contractor he has carefully laid a foundation y él ha puesto el fundamento de manera cuidadosa. and now he has hope this translates he has subbed out the rest of the work to Contractors. Y ahora él ha contratado otras personas para que terminen distintos aspectos de la obra. He hires to come build other parts of the él ha contratado otra persona para terminar de construir el edificio. And if their work is not up to code, y si su trabajo no cumple los estándares, it will have Entonces va a tener consecuencias devastadoras. Now note what the foundation was, verse 11. Ahora note eh, donde se encuentra el fundamento en el versículo 11. No one can lay a foundation other than that which is laid. Okay, good. No one can lay a foundation other than that which is laid. Nadie puede poner otro fundamento eh, que el que ha sido puesto. Jesus el cual es Jesucristo. Y en el contexto de Paul's argument, he means. And him crucified. Y en el contexto él dice él está hablando de Cristo y Cristo crucificado. Así que es la persona y la obra de Jesucristo. The gospel, el evangelio that is to be the foundation of the church. que debe ser el fundamento de la iglesia. Right? de acuerdo. Okay, now. Once that foundation is laid, Muy bien, entonces una vez ese fundamento ha sido colocado, the building that is erected upon it, el edificio que está siendo construido sobre ese fundamento must conform to the pattern of the foundation. debe conformarse al patrón del fundamento. Y ese es el sentido que, que encontramos aquí con los... Seis materiales distintos que Paul, se mencionan. So Pablo no da eh, un, un significado específico de cada uno de estos, así que no deberíamos alegorizar. La distinción clave aquí, sin embargo, es que los últimos tres son eh, combustibles, es decir, se pueden quemar. Los primeros tres no. Some leaders build with fireproof material. Así que hay algunos líderes que construyen con un material con un material que es a prueba de fuego. They build churches that withstand fire. Construyen iglesias que son a prueba de fuego. Others do not. Otros no. And what determines whether it's fireproof or not? Y lo que determina si es a prueba de fuego o no is whether the building materials. Es si los, eh, elementos están utilizando construir are based upon or derived from Or consistent with están basados o son consistentes con the gospel. el evangelio Again, the building must conform to the foundation. el edificio debe conformarse al fundamento así que el punto del apóstol pablo es tú no puedes colocar un fundamento que es el evangelio and then add another floor, y luego ponerle otro piso based upon human wisdom. basado en la sabiduría humana Or un wing, un wing. O of, tú no puedes colocarle un ala a ese edificio. Based upon spiritual experience. Basado en experiencia espiritual. O un nuevo auditorio. O un nuevo auditorio. Based upon social action. Basado en acción social. You pick the topic. Tú puedes escoger cualquier cualquier ser el tema. Topics however good. Y estos temas por más buenos que sean. However biblical. Y aunque sean bíblicos. Sometimes overtake. the focus of a church a veces pueden... Robar el enfoque que debe tener la iglesia Or the of his y la sustancia del ministerio. So, as pastors, Así que, como pastores, debemos estar siempre conscientes de los materiales que estamos utilizando para construir el edificio. Y los materiales deben ser consistentes en toda la edificación. Now, to Ahora, todo esto nos presenta claramente qué es lo que está en. En juego, en los en typically this text is applied to all Christians at the judgment Típicamente, este texto se aplica a los cristianos en el juicio that is not the main intention of the text Pero esa no es la del texto. this is about the judgment of Christian leaders esto es acerca del juicio de los líderes cristianos and what's at stake is the gaining or forfeiture not of salvation but, but of rewards y lo que está en juego aquí, No es si vamos a ganar la salvación, eso no está en juego, sino la recompensa que vamos a obtener. Como pastores, nosotros esperamos un día donde nuestras labores, donde nuestros esfuerzos van a ser eh, eh, estudiados, evaluados. And if Given attention to personal comfort, y si nosotros hemos puesto nuestra atención en, en el confort personal or ministry results, o en los resultados ministeriales or personal acclaim, o el que la gente nos siga a nosotros or prominence among other pastors, o que seamos prominentes por encima de otros pastores but we have neglected the gospel. y nosotros hemos rechazado o, o hemos sido negligentes con el evangelio, o nos hemos distraídos del evangelio, nosotros vamos a sufrir gran pérdida. Saved, Seremos salvos, but as if snatched from a fire. pero es como si fuera salvos del fuego. That should fill us with the fear of God as pastors. Y eso debe llenarnos a nosotros con el temor de Dios como pastores. Es posible que nosotros pasemos toda nuestra vida en el ministerio pastoral y que nosotros construyamos con materiales tan malos judgment, que en el día de juicio nosotros no tengamos que presentar al Señor. And what happened y lo que ocurre is that at some point, es que en algún momento usted cambió el fundamento. Y eso es algo que debe llenarnos de temor. Pero también es algo que debe liberarnos. For like you, perhaps, and like me, for sure. Porque pastores ordinarios como tú y como yo... The qualifications don't include world -class gifting. La, las calificaciones no incluyen que nosotros tengamos cualidades a nivel mundial. Que nosotros tengamos un intelecto brillante. Up to the of media trends. Que nosotros estemos ahí siguiendo los pasos de, de las redes sociales. At the right conferences. Que nosotros asistamos a las conferencias correctas. Although I'm so glad you're at this conference. Aunque yo estoy muy contento que usted esté en esta conferencia. What's required is faithfulness. Lo que se requiere es fidelidad. And that's what Paul stresses immediately after this text, chapter 4, verse 2. Y eso es lo que Pablo enfatiza inmediatamente después de este texto, en el capítulo 4, versículo 2. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Ahora bien... Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. What do you admire other pastors for? ¿Qué es lo que tú admiras de un pastor? God's looking for one thing. Dios está buscando una cosa. He's not impressed with gifts. Él no está impresionado con dones. He gave the gifts. Él dio esos dones. Pablo dice unos versículos más adelante: ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si tú has eh, recibido algo, ¿por qué entonces te, te estás enorgulleciendo de eso? Dios utiliza los dones, but they come and go. pero ellos vienen y van. What he's looking for, lo que él está buscando, what he's impressed by. lo que él está con lo que él está impresionado. Es fidelidad. Y la manera de no, para nosotros ser fieles. Y la manera para permanecer fieles. No solamente en el 2018. Sino para el resto de nuestras vidas. Es siendo fiel al Evangelio. Es nosotros proponernos conocer ninguna otra cosa excepto Jesucristo. And him crucified. Y él crucificado. To en nosotros determinar construir de tal manera that we do, que todo lo que hacemos, every aspect of ministry, cada aspecto del ministerio, every we teach, cada sermón que nosotros enseñamos, every we start, cada ministerio que nosotros iniciamos. The substance of my counseling, la sustancia de mi consejería, the curriculum of my children's el currículo ministry, de, de mi ministerio con los niños, what's being emphasized in my small groups lo ministry, que se está enfatizando en los grupos pequeños, that it all be based upon, que todo esté basado, by, esté informado, from, que se derive, exalting, y que esté exaltando. Jesus Christ a Jesucristo and him crucified. y a Él crucificado. Let's pray. Vamos a orar. Oh Señor. Gracias Señor porque tú has colocado delante de nosotros una tarea imposible. You don't load us down with worldly tú Señor no esperas que nosotros tengamos calificaciones de nivel mundial. You ask us to be faithful. Tú esperas, Señor, que nosotros seamos fieles. Y has colocado en nuestras manos un arma de poder divino. The gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo. Oh Oh Señor, haznos como una compañía de pastores en este salón. Faithful to the gospel. Que nosotros seamos fieles al Evangelio. Let us never move from the que no nos movamos jamás del Evangelio. Que no seamos distraídos del Evangelio. Que siempre construyamos con el Evangelio. Todo para tu gloria. In the good of your y para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.